Ya. Buenos días, amigos. Y bueno, Hola a todos, chavales. estoy en el canal 2 para que me busques. Ah, está en el salvador. Sí, canal 2. Y bueno, yo ya empiezo peleando. Y bueno, Cubero, le pasó ahí una cosa, cuéntanos. Sí, me pasó un fallo, tuve un fallo al grabar con el Deck Story, así que no se me grabó el anterior capítulo, Pero lo así que grabé yo. dejaré, sí, dejaré un enlace del capítulo de Mecastiz ¿Qué será lo para mismo que, exactamente? sí, exactamente, pero viéndolo a él simplemente, pero es igual, así que Pero sí, los recorridos os son los tenemos todo mismos. igual, os Sí. tenemos todo igual y me escucháis hablar a mí y todo. Lo que me jode es que no sale la medalla cuarta grabada, pero de él, pero la mía sí, bueno. Sí, pero bueno, aquí os dejo, la enseño en Trainer Card, que la tenéis ahí. Lo único que Ahí, no ahí. pudisteis ver es cómo peleé con Ahí la está. cuarta entrenadora Pokémon de Y ya Ciudad está. Azulona. Obtenimos vuelo, obtenimos el agua fresca y ahora bajamos a pelear con el Team Rocket. Y estamos. Y Y esperemos poco llegar a más. esta parte junto a la Casa de los Muertos para la próxima acabar el capítulo en la Casa de los Muertos. Y ya está, chavales, pues así que en este capítulo dejaré el enlace del capítulo anterior, recordar, de Mecastis, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya está. Descripción, en la descripción. Así que una pena, pero es lo que hay. Los errores en los grabadores son comunes, así que no os asustéis, básicamente. Sí. Mira que a mí el En cambio. Camtasia me graba bastante bien, aunque una vez tuvo un fallo que era una mierda y me jodió un vídeo. Ya, el de aquí historia es que te guarda los juegos. Por defecto, cuando tú lo abres ya sabes qué juego vas a abrir, pero tengo 200.000 Pokémon. Entonces, Sí, bueno, y ahora bueno, coges aquí el objeto que hay aquí, ya lo he cogido. que es una hiperpoción. Y bueno, ahora nos vamos para el piso, creo que 3. Si mal no me equivoco, hay que meterse en el ascensor. O no, vale, no, tenemos que salir. Tenemos que salir de aquí. Tenemos a enfrentar. ¡Eh! Te sigo. Hay un bug, cuidado. Cuidado que anda el bug por ahí a tocar los huevos, ¿eh? Bueno, esto también lo hicimos, lo de pasar por ahí ya lo Y ahora veréis. hay que hacer esto aquí abajo. Enfrentarse a este imbécil. Y hay otro objeto allá debajo. Después de enfrentarse a ese. Nada, que estamos a tope hoy, ¿eh? O sea. Sí, hoy vamos rápido. Vamos en modo técnico hoy. Vamos en modo técnico. Pero la verdad, muy bien. De lo personal, bastante cómodo esto. Y bueno, Sí. hoy vamos a tope porque, claro, después yo voy a grabar dos vídeos con unos amigos. Y súper guay. Creo que voy a tener más vídeos para esta semana que. Po. Yo tengo que grabar también un puñado bueno porque si no solo tengo Pokémon. Exacto. Por eso te digo yo que, hombre, Pokémon podemos grabar muchos un día y después, pues, que una semana que no grabemos no pasa nada. Exacto. Tenemos que grabar Terraria, para la semana. Sí. A ver si está Javi, y podemos grabar con Javi y con José, unos colegas, que también le mola ese rollo de Minecraft Sí, sobre y todo Terraria. gente que sepa. Para los crafteos y eso. Coges objeto final y listo. Ya, Vale, ahí ya es es. una MT21. Pues vamos para abajo, que aún tenemos que seguir más. A ver qué hay. Por aquí creo que hay un objeto. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no te. Ahora tenemos que ir por aquí. Por aquí. Vete por ahí. El Va bug. con el bug. Este es A uno de los ver. fallos que tienen que arreglar. Sí o sí. A ver, por aquí no es tampoco. Por aquí. Mira que tengo que Porque estar midiendo, es muy lioso el bug. ¿eh? Esto Sí. antes, pues, también comentábamos en el otro vídeo, que ya veréis en el vídeo de Mecastiz del anterior, que aquí en el Casino Team Rocket todavía tiene el fallo de que los entrenadores no luchan contigo cuando te ven. Exacto, Así no. que podrías pasarlos directamente sin tener que pelear contra ellos. Pero a nosotros no nos gusta saltárnoslos, así que luchamos. Sí, obviamente. Porque Bueno, también queda. estuvimos buscando el busca pelea. Que teníamos Exacto. puesto, que lo hemos puesto ahí arriba. Ya le dije yo a Cubero, hostia, mira ahí el busca pelea tal. Y eso es importante. Bueno, y uno de los trucos para pelear con los entrenadores es dar 100 pasos. ¿Y qué haces tú, Mecastir, Y para? después de dar los 100 pasos, pulsa el botón del que tengas asignado al busca pelea. El F1, F2 al F6. Y vuelven a luchar contigo, o si lo quieres ser más rápido, entra a un centro de Pokémon, vuelva a salir y vuelva a la misma zona. En este juego, Exactamente. claro. En este juego, en el original era 100 pasos sí o sí. O sea, te tenías que tragar 100 pasos. Así que, pues, si queréis tener una manera rápida de forraros, iros a alguien que os dé bastante pasta y Sí, peleáis con él.
Yo me Y es acuerdo. una forma de levelear, de levear también. Yo me acuerdo en Pokémon Diamante, ¿no? Que había un tío que te pagaba 7.800 de pasta cada combate. Gafas de sol te dieron ahí. Sí, Bueno, y aquí eso para qué es? eso sirve para aumentar los ataques de tipo siniestro. Ah, ok. Y aquí máximo éter. A ver qué más hay aquí. Ah, este tío, hay un tío ahí arriba que te da ETM49. Bueno, aquí este que te da la llave del ascensor que nos sirve para pasar este sitio. Que bueno, van bastante bien esta serie. O sea, no tengo objeción ninguna. La Ah, verdad. ok, está divertido. Está muy divertida. Un día imagínate que vamos tú y yo a la isla ahí guapamente, de playita. Sí, Hostia. iremos, iremos. A la isla ahí guapamente. Es que este juego me trae muchos recuerdos, en serio. Oh, es una gozada de juego. Me acuerdo yo que lo jugaba, no el online, sino el o normal, el rojo fuego. Pero es lo mismo, bueno. Y lo jugaba hace muchísimo tiempo. Son bonitos recuerdos de aquella época. Bueno. Ya hemos derrotado al del Team Rocket y nos tienes que dar una llave del ascensor. ¿Qué la deja al lado? Lift Key. Bueno, yo espero por Cubero aquí. Estoy aquí ya terminando. Qué guapo, tío. Este juego va a ser Este juego es la clave, ¿eh? Bueno, ahora te da una que está ahí a la Sí, izquierda. me la deja aquí. Aquí. Y bueno, nos metemos en el ascensor. Vamos de nuevo Venga, vamos. Sí, tenemos que a volver al principio. Tenemos que ir aquí. Ahora tenemos que ir de nuevo para allá. Tenemos que ir de nuevo. Oh, mira, un objeto aquí. ¿Qué es esto? Oh, Rare Candy, caramelo raro, mola. Vale, caramelo raro que es para subir un nivel a un Pokémon, para que no Exacto. lo sepa y obviamente lo vais a saber todos. Todo Dios lo sabe. Incluso la gente que no sepa inglés sabe que es un Rare Candy. Ya por el nombre Rare, caramelo raro, tal. Pero me refiero a lo de te sirve para darse un Pokémon y subir Sí. de un nivel, que eso todo el mundo lo sabe. Sí, lo mítico. Yo me acuerdo una vez en Pokémon Ya Rubí estamos con Zafiro. la mierda de los putos bugs. A mí me está bugueado mi Pidgeot. Yo no, o sea, mi Pidgeot hace el bug por mí. Gracias, Pidgeot, eres muy Sí, fiel. a mí se me quita el Pokémon. Qué raro, ¿no? Bueno, ahora tenemos que entrar en el ascensor e ir al piso menos 3, ¿no? Floor 3. Sí, ¿no? Sí. Creo que era el 3. Vale, ahora cancelar. Vamos a ver. Vale, aquí ¿Era estamos. este? ¿Era este o Aquí no? voy a pillar esto. Era este. Sí, ¿no? Sí. Un Era calcio, vale, calcio. calcio. A ver, eso lo necesito. Y para este, vamos a pelear con él. Calcio sube el ataque especial, creo. Y proteína el ataque. Y aquí dentro está Giovanni, el jefe del Team Rocket. Sí. El petao ese, como le digo yo, el petao. A ver qué nos cuentan estos amigos. Venga, venga. Vale, un Sandrio. Buah, un sandalias, como le digo yo. Bueno, pues voy a tener que cambiar de Pokémon que ya tengo al Blastoise casi al 44, chaval. No usé otro Pokémon hoy en todo el gameplay, me cago en la hostia. Me pone a Ratatá y fuera. Venga, voy a cambiar. ¡No! Intimidación, me cago en Dios. Ataque falló. Pero no te preocupes porque. ¿Qué cojones abrió aquí? Bueno, yo voy ya con un Pokémon muerto. Yo también. Ahora. Voy a cambiar por Rattata porque no quiero subir tanto a uno, ¿sabes? No, yo estoy aquí con Charizard. Y sí, ahora cambiaré a Rattata. Porque ya Charizard no tengo el 43. Bien. ¡Wole! De un golpe, me cago en Dios, qué fuerte es el puto rata este. Joder. Sandlax. A ver. Hiperfang. Bueno, ahora lo que vamos a coger y vamos a cambiar a Raichu. ¡Guau! Este Pokémon es la polla, es la clave, ¿eh? Vamos a ver el recho este. Vamos. Pam, 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 pam. Vale, Bien. un Ekans. Quiere pelear. Vamos a hacer el slam. Voy a hacerle corte yo. A ver cuánto ataque le quita. Joder, lo mato de un golpe con corte. Joder. Qué potencia tiene el Un puto. Sandrio. Vamos a hacer el slam. Corte de nuevo. Bueno, casi. Uy, a mí también casi. Bien. Bien. Y ahora a ver si nos lanza de nuevo. Arbok. Bueno, nos lanza un Arbok. Y es la evolución de Que Ekans. si lo lees al revés pone cobra. Exactamente. Y Snake y es Ekans si lo lees al revés pone Snake. Bueno, y Y ahora vamos ahora para pues me la envenenaba Raichu. adelante. Raichu.
Vale, yo voy a enfrentarme ya a Giovanni. Vale. Muy bien. Pues en este capítulo ya casi llegamos ya creo que al ritmo que vamos, llegamos fácilmente a la cosa de los muertos, ¿eh? Sí, llevamos 10 minutos. A ver. Alakazam, tengo que lanzar a Alakazam porque no puedo enfrentarme con un Raticate. Bueno, aquí me va a matar a la mayoría de los Pokémon que llevo y me voy a reservar a el más fuerte para el final por si acaso. Yo tengo que hacer estrategia ahora aquí de una manera épica. Joder. Muy bien, vale. ¿Qué tiene, 6 Pokémon? No, tiene 3. Vale. Tiene un Onix primero. Vale, un Onix con un Raichu. Es obvio que... Que no. Que no. Vale, Critical Hit. Bueno. Pues muy bien, esto... Kangaskhan... ¡Oh, Kangaskhan! A ver si actualizan esta, durante esta semana, cuando tú y yo no grabamos, para que la próxima parte podamos cambiar Pokémon o así. Sería la ley de la clave, ¿eh? Bueno, la actualización iba a tardar algo, pero bueno. Y bueno, yo ya le gané a Giovanni, así que voy a esperar por tal y voy a... Mientras, espero, pues... Hostia. Me dio el Scope Silps y voy a esperar mientras un pause por Cubero. Uy, y voy a mandar unos mensajes por Skype. Pues bueno, está hablando. Pues bueno, chicos, ahora le va a dar a Cubero el Silp Scope. Ya estoy aquí de vuelta. Y bueno, gracias a que tengo el botón pause, pues puedo hacer más cosas en menos tiempo. Bueno, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Y ahora tenemos que ir a junta a los muertos. Esto va a molar, ¿eh? Esto primero va a molar. Curar. Piso 1. Y ahora, vámonos, ya estamos en el piso 1. No paro de darle, mi ma. Con que le das una vez ya está. Sí, me equivoco. Tienen que solucionar muchos bugs aún en este juego. No estoy en el piso 1, espérate. No tengo ni idea. A ver. Raticate nivel 42. Elor 1, piso 1. Flor 1, sí. ¿Qué tal? El 1 que es el donde tenemos que ir para escapar de aquí. Vale, pero no te veo. Pues es raro. Yo estoy luchando porque hay un montón de gente encima mía. Ah, vale. ¿Que luchas? Claro, hay que luchar contra ese entrenador. Entonces, ah, vale, ok. Puede ser que no te vea por eso. Mira, soy yo aquí ahora, ¿no ves? Bueno, no. Ah, sí, te veo. Vale, era. Me confundía por eso. Es una locura este juego. Sí, claro, porque ahí haciendo bukake hay 40 personas encima de otras, sí. Sí, y los centros Pokémon es peor aún, madre mía. ¡Oh! Los centros Pokémon es una locura. Caray, esta parte es muy, muy, muy productiva, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, voy a hacer un cambio de equipo. Vale, voy a poner a... Ahora sí que tengo que curar, ¿eh? Yo también. Que tengo todos bastante los, mal. Tengo los Pokémon un poco desvariados. Yo perdí a uno, pero los tengo envenenados y están mal. Ajá. Pues a ver, un día para la próxima semana, si quiere grabar Wismil, pues encantado. Sí. Si quiere apuntarse. Bueno, vamos ahora. Sí, él se apunta. Con este ya hemos peleado, así que vamos para afuera. Ahora hay que ir a curar ya sí o sí. Por aquí, hombre. ¿Dónde vas? Arriba. Me iba ya de vareta. Venga ya al casino, que algún día lo pisaremos para gastarnos todo el dinero. Todo, ¿eh? O sea, el último día de este juego. Que abandonaremos Pokémon. Nos vamos al centro. Sí, yo te doy ventaja para que cures. Te doy un poco de espacio. Sí. Si no, voy muy rápido y acabo pronto. Muy bien, ya curamos, vamos. ¿Vamos ahora o qué? ¿Ves? Tú ya has curado, sí, vamos. Yo soy muy rápido. Bueno, ven por aquí. Tengo que ir corriendo, si no, voy muy rápido. Al conocerme el juego original, y ahora nos metemos por aquí. ¡Hostia, un negro desnudo! ¡Un negro desnudo! ¿Dónde? Mira, ven para adentro. Ven para abajo. Ven. Por la bici. Mira. ¡Un negro desnudo! ¡Hostia! Se metió por aquí. Salió, creo que salió. Mira, por aquí, vamos. A ver si lo pillamos. ¡Qué movida, chaval! ¡Hostia! A ver si lo miramos. ¿Está ahí o qué? Hay que mirarlo, a ver. Hay que ir para la ciudad de los muertos, a ver si lo encuentro. Bueno, la gente lo va a ver. ¡Míralo! ¡Está aquí! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¿Este no? No, era otro que era negro total. Era un negro calvo y desnudo. O sea, ¡qué movida! Mira, vamos, ven por aquí. Vamos a ver si está en la ciudad de la banda. A ver. Por aquí no hay nada. ¡Oh! Hay un tío que tiene un Salamence ahí. Cuidado. No hay nadie, no, por aquí arriba no está. Se piró el cabrón. Igual lo pilló la.
Igual os pillo. Bueno, ya lo veré. Igual os pillo la Guardia Civil por yo que sé, ¿cómo se llama ese hombre? Por escándalo público, sí, ¿no? Por ese exhibicionismo. Sí. Oh, aquí está, mira, hay que enfrentarse al rival. Ey, me castigues, Hunch Life. Venga, sí, aquí, vamos. Aquí, por ejemplo, si está bien, aquí no hay bug. No, menos mal. Muy bien, pues este juego me encanta, ¿eh? O sea. Wow. Sí. Pick Yoto. Vale, confusión. Vamos. ¿Qué usará Raichu a ver si me hace caso después? No creo que me haga ni puto caso, pero bueno. ¡Yarados! ¡Joder, chaval! Puto Pokémon, chaval. Vale, subió Raichu al 37. Tú no tienes en niveles legales. Es decir, yo ya me pasé de la normativa. Me pasé de la bueno, normativa. Bueno, pero a mí me hubiera hecho caso al subirlo yo. ¡Oh! ¡Me hace caso! ¡Me hace caso! ¡Qué bien! ¡La medalla hace efecto! ¡La medalla hace efecto! Vale. La medalla. Executo. ¡Qué bien! ¡La medalla está haciendo efecto! ¡Mola! ¡Sí! ¡Me está haciendo caso! ¡Oh! ¡Qué guay! Entonces cuando tenga 5 medallas es que ya nos hacen caso de todo, ¿eh? Yo al tonto este le puse M, no sé por qué, pero le puse M. Yo le puse Rodolfo. Ya, pero yo no sé, yo como lo había entrado ya y le había dejado la cuenta ahí muerta, pues... Sí, aquel primer día de movidas. A ver, sí. Lo iba a cambiar ahora por Fearow. Wow, ahora no lo puedo entrenar, chaval, ¿cómo me va a cundir? He vencido al rival M. Bien, bien. Yo estoy en el último, porque tuve que hacer estrategia con Raichu para probarlo. Bla, 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 bla. Vale. Tú vete para arriba ya, y vete yendo para arriba. Sí, tendremos que pelear con la vieja, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de exorcistas ahí. Tú vete para arriba ya. No, no esperes por mí porque si no yo voy a ir muy rápido. Sí, pero a ver si la vieja quiere pelear conmigo. No, la vieja no pelea. Esas no, pelean otras que son medio exorcistas. Que tienen una como una especie de movida. ¿Qué dices? ¡Cambiaron la música! Escape. Vale, cuerda vida. Oh, quiere pelear esta. Son exorcistas y le vas a ver el sprite y no son viejas, que son tías jóvenes. Sí. Son ninjas. Ocultas en ropa de vieja. Vale. Sí. Un Gasly. Nivel 23, nada, chupado. Alakazam hace su trabajo. ¡Qué guapo está! La 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 la. Vete a dormir, ya no des más del tostón. ¿Tú no veías el hormiguero alguna vez? Sí. Qué mítico. Amigos de cuarto milenio, bienvenidos a. Otra exorcista más. Si no estuvieran locas, pues igual estaban buenas. Puede ser, puede ser. Sí. ¡Sal de ahí, demonio! La niña del exorcista. Son exorcistas, chaval. ¡Qué movida! Yo tengo miedo, tío. Vale. ¡Trick! Aquí está. No, vamos a aprender truco. No quiero aprender truco, gracias. Lo bueno es que tienen solo un Pokémon. Sí. ¡Carly! ¡Ah, se llama Carly! ¡Y Carly, tío! ¡No! Un salvaje, me cago en la pute. Gasly, oh, no tengo a Gasly. Pues voy a cazarlo. ¡No! Rompe la Pokéball. Spite. Mierde. Vale, esta es Patricia. Patricia. Con un Gasly también. Voy a capturar a uno yo ahora. Estoy cazando a uno, ya lo está viendo la gente. Muy bien. Tengo otro más. Yo es que aquí les di un golpe los mato, entonces. Claro, es más rápido. Bien, transferido al PC de Bill. ¿Cuántos Pokémon tengo a todo esto? A ver. Tú vete para arriba, que yo tardo poco. 44, bien, tengo 44 ya. Hello, se puedo. Tú vete adelantándome, porque si no. Sí, ya voy. Ya me conoces. Sí. Bueno, pues Patricia, hostia. El diario de Patricia, chaval. Cuando lo echaban. Todo Gaslys. Todo, todo. Estos son al nivel 20, 23. Cázate a uno si no lo tienes. Digo yo. Sí, bueno, yo voy andando y si me aparece, bien, y si no. Si no, que le jodan. De momento no me aparece ninguno. Son todo viejas, me cago en la puta. No tienes que darle ninguna lápida para que se aparezcan. No, 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 no. Tú tienes que seguir. Para adelante. Yo sigo y mi ya onda está. Y si me aparece, bien, si no. Hay una tipa con dos Gaslys aquí, en la entrada.
Confusión. Confusión. Confucio es el que inventó la confusión. ¿No viste nunca ese vídeo? No. Es de una modelo que empiezan a preguntarle qué tonterías. Buah, te lo tengo que pasar. Lo pongo en Twitter y ya está. Que lo mire quien quiera. Aquí solo hay gas. Sí, entrenadoras con gas. Laurel. Laurel se llama. Laurel. Laurel, el que se le echa a los mejillones. Sí, a los mejillones. A Wakening. ¡Eh, estás ahí! ¿Qué pasa? Sí, aquí estoy yo. Yo estoy enfrentándome a todo Dios. Estoy cogiendo también. Sí. Los objetos, ¿no? Sí, Graham Bar. Oh, solo tienen Gastly, tío. Qué puto asco. ¿Quieren un pollazo para tener un mejor Pokémon o qué? Vale, aquí hay un Gastly. Voy a tirarle Pokéballs. Y ya está. Bien, bien. Si no, lo mato. O sea, hay uno que se llama Jody o algo así. A ver, entra aquí. No. Grad Ball. No quiere. ¡Un negro desnudo! ¡Otra vez! ¡Madre mía! Pero yo miro negro. Míralo, va en bola. ¿Lo miraste? Sí, lo vi. Son chocolates por ahí. ¿Quién cojones hace un sprite de un negro desnudo, tío? Joder, qué puto asco. Vamos a enfrentarnos a la última. ¡Qué movida, tío! Yo no voy a dormir, voy a pensar en negro desnudo. Si no, esto se llama Paula. Paula, nombre sexy. Adiós, Paula. Adiós, Gastly. Ah, ¿no? Yo lo maté ya. Este se ha resistido, ¿eh? Había una zona de curación, porque este sitio es eterno, básicamente. Creo que la próxima es la zona de curación. ¡Sí! La zona de curación es la próxima. Mola. La zona de curación y pureza. Le llamaban en el juego original. Ahí no aparecen ni Pokémon ni nada, solo es curarte. En esa zona de curación. ¿No miraste que hay un círculo medio satánico ahí? Sí. Pues esa es la zona de curación. La zona de potencia. La zona bueno, de la... vamos a pelear con todos y después seguimos. Bien. Después me curo cuando termine con toda la gente que hay aquí. Sí, mejor a curarse al final. Estoy muy loco. Bueno, ya me ha echado parálisis. Paralizado. No, confusión. Confucio. Te echó el Confucio. Vale. Pero hizo bien. Hizo bien su trabajo. Sí. El trabajo de entrenadora. Tami. O sea, hay una que se llama Tami, Tamara. Esto de aquí, supongo. Mierda. Otro Gastly. Joder, solo son Gastlys, macho. Sí, solo hay Gastly. Bueno, excepto una que hay que tiene un Haunter. Bien, entraste a la zona de purificación y protección. Y esta es Haunter. Mecastix está curado. Bien. A ver lo que duras, vale. Karina, hostia, Karina, chaval. Es Karina. Que cante Karina. Sí, Karina la que toma vitamina. Dale gasolina, Karina. Bueno, son todas un Pokémon, se acaban volando. Vale. Me castigas God, mucha pasta. Inglés nivel a una botella ahí. Relaxing capa, café con leche. ¿Qué significa Lucky Punch? Puño suerte, joder. Ponía ahí uno. Puño... suerte. Hala, ya está, ya le respondí yo. Hala, muerto. Prostitúyete. Prostitúyete, ponía uno así. Megastix found one antídoto. Antídoto, y vamos a luchar con esta. Vale, yo continúo porque esto es todo para arriba, básicamente. Ok. Tú, bueno, yo te espero venciendo entrenadores. Sí. Ahora tenemos la zona de pureza, si nos debilitan, pues hostia. Bueno, ya estamos en el último piso, hostia. El que subes uno más y ya estamos en el último. Angélica, hostia. Bueno. Hay que darle por el culo a Angélica. Ajá. Bueno, muy bien, esta zona. Nivel 43, casi 44, mi querido Alakazam. Hasta luego, muchacho. Tiruriruri, tirorirorin, tiruriruri. Joder, un negro en bolas, tío, es que esto no es normal. Vale. No es lo mismo una bola negra que un negro en bolas. Exacto.
Vamos a ver, Psycho Rayo. No es lo mismo una polla negra que una negra con polla. Ya. Qué bueno, qué cabrón. ¡Ay, qué cuberito! Vale, subimos ¡Cuberito! al nivel 39. Vale, Cubero ya está aquí conmigo, menos mal. Estos tíos son medio satánicos, Sí. ¿eh? Bueno, pues al final nos va a llevar dos partes esto. Sí, porque llevamos 27 minutos, va a hacer. Sí, Thunderbolt. Buah, me hace caso, tío. Me hace caso Raichu, eso me mola. Le cunde que te cagas. Bien. Raichu, la verdad que es bastante Jennifer. bueno para estos Pokémon. Jennifer. Hay una que se llama Jennifer. Oh yeah. Jennifer López. Voy a Son coger esto de todas aquí. tipas. Son todas tías. Jennifer, Angélica. Yo qué sé más. Paula. Emilia. Hostia, son todas tías, ¿eh? Emilia. Emilia. A Emilia se llamaba mi antigua profesora de mate. Muy bien, pues como Marowak es un Pokémon de tipo al que vamos a enfrentarnos ahora, es un tipo de tipo roca, pues me voy a poner a Raticate. ¿Y qué hay aquí? Raid Candy, otro más. Muy bien. Joder, voy a estar lleno de Raid Candy, ¿eh? Wait, go Vale. and intruders. Go, sí, vale, la madre de Cubone. Pues en la próxima parte vamos a vencer a la madre de Cubone y ya paramos aquí. A nivel 30, me cago en la puta. Un Gasly. Pursuit. Me piro. A ver qué pasa aquí con esto. ¿Puedo cazarlo o no puedo cazarlo? Tengo que comprobar. Un Gasly, Gasly, Gasly. Voy a soñar con los Gasly. Sí, vamos a tener pesadillas eróticas. No lo puedo cazar, el entrenador bloqueó. ¿Qué dices? Si no es de ningún entrenador. Va, da igual. Vale, este era yo. Vale. Nada, pues hay que vencer a Marowak, no se puede cazar. Bueno, pues voy a ir a coger el último objeto. Ese que me quedó ahí atrás. Y pues. ¡Mierda, joder! 45.000 de pasta, joder, chaval, estoy forrado, ¿eh? Sí, vas. Me cago en Dios. Y aparte tengo dos caramelos raros, ahorro dos niveles de subir. Un cubone. Marowak es Va, Marowak. Marowak. Va. No se puede cazar, no lo intentes cazar, que no. Y bueno, quedamos ahí a puertas de la escalera para la última parte. Porque la próxima parte va a ser muy épica, ya os lo digo. La de hoy, la última parte de hoy, me refiero. Esta lucha, ¿eh? Sí. Vale, no le hace efecto a Marowak, pues voy a tener que cambiar de Pokémon. Y bueno, chicos, yo me despido aquí. Bueno, voy a acabar este combate con un Gastly. Y ya nada. O sea, esta parte mía ya está rematada. Y nada, Kubero sigue luchando, que él tiene que acabar su parte. Y nada, cuídense mucho y hasta el siguiente vídeo. Adiós.